¡Hola, Arturito! ¿Cómo has estado? ¡Muy bien, profesor! Veo que estás muy concentrado en lo que llevas en tu muñeca. ¿Qué es? ¡Un reloj! ¡Me lo regaló mi abuelito! ¡Es muy bonito! Estaba viendo el manual para ver cómo funciona. Si quieres, te puedo ayudar. Tengo un diplomado en uso de relojes. ¿En serio, profesor? Por supuesto. Eso sería muy genial. Mire, este es el manual. Mira, Arturito. Los relojes funcionan leyendo la hora. El horario del reloj, que es el palito más corto, se mueve en un número al siguiente. En un minuto, el minutero, que es el palito más largo, se mueve de una marca a la siguiente. ¡Oh! ¡Ese era el secreto que guardaba el reloj! ¿Me puede ayudar con algunos ejemplos de esto, profesor? ¡Pero por supuesto! Imaginemos que tienes que encontrarte con alguien en la mañana, a las 10. Para esto utilizamos el AM, para identificar la mañana, que quiere decir antes del meridiano, que es el tiempo transcurrido después de la medianoche hasta antes del mediodía. Por lo tanto, no se dice 12 AM o 12 PM, para referirse al mediodía. Y esa persona se atrasa y llega a la 1 de la tarde. Para esto utilizamos PM, al leer la hora, que quiere decir post o después del meridiano. ¡Uh! ¡Ahora entiendo! Y puedo diferenciar que los horarios se dividen en dos al momento de leerlos. Uno por la mañana y uno por la tarde. Ahora que me doy cuenta, mi reloj tiene manecillas. Pero me di cuenta que en el manual hay de dos tipos. ¡Oh, sí! Es que existen relojes análogos que tienen minutero y un horario, como el que tienes tú. Y también existen relojes digitales, que muestran la hora usando números. Los números de la izquierda muestran la hora y los números de la derecha muestran los minutos después de la hora. ¡Uy, qué interesante! Yo prefiero los análogos. Me hacen sentir que vivo en el pasado como mi abuelito. ¡Arturito! Se me olvidaba algo. Una cosa importante que debemos saber es que una hora tiene 60 minutos, ya que cada número que contiene el reloj equivale a 5 minutos, los cuales vamos sumando a medida que el tiempo avanza. Por ende, media hora tiene... ¡30 minutos, profesor! ¡Muy bien! ¿Y un cuarto de hora? 15 minutos, profesor. ¡Excelente! Ahora que sabemos cómo funcionan los relojes, podrás calcular el tiempo y calcular tus actividades. ¡Así es! Y no llegar tarde a ningún lugar. ¡Muchas gracias, profesor! ¡Al colegio hay que llegar puntual! ¡Ese es el espíritu, Arturito! No olvides respetar a tus compañeros y esforzarte en tus estudios. Nos vemos pronto, jovencitos. ¡Adiós!